El mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina dio a conocer esta mañana que no hay impedimentos para que el expresidente Alfonso Portillo termine su condena en Guatemala, aunque recalcó que se trató de una consulta extraoficial por parte del embajador de Estados Unidos en nuestro país. La respuesta que yo le di es, mire, aquí el Estado de Guatemala no tiene ningún problema con el presidente si las autoridades de Estados Unidos toman la decisión de trasladarlo, él va a ser aquí recibido para que termine de cumplir su condena. El gobernante confirmó que de llegar al país, Portillo podría finalizar su condena en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17. Y yo lo reitero como presidente y como gobierno de Guatemala, la respuesta fue que sí, que recibimos al presidente Portillo, expresidente Portillo, para que termine de cumplir su sentencia aquí en Guatemala. Aún se desconoce cuándo Alfonso Portillo regresará a Guatemala, país donde fue juzgado y absuelto de los cargos. Mientras tanto, guarda prisión en Littleton, Colorado, Estados Unidos, tras declararse culpable de recibir un soborno del gobierno de Taiwán. En ese país fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión. Continuamos con este tema. Uno de los abogados defensores del expresidente Alfonso Portillo se refirió a la legalidad de su traslado a Guatemala para terminar la condena. Señora fiscal. La noticia de la culminación de la condena que purga el expresidente Alfonso Portillo en el extranjero y que puede culminar en Guatemala ha generado diversas opiniones de varios sectores. Según el abogado defensor de Portillo, después de la aprobación del gobierno central a la medida, el regreso del exmandatario está amparado internacionalmente. El Departamento de Justicia se comunicó con las autoridades diplomáticas de Guatemala como una deferencia para preguntar si tenían algún inconveniente que se aceptara la solicitud del expresidente Portillo de cumplir su sentencia en Guatemala con base en una convención interamericana de cumplimiento de sentencias penales en el extranjero. El proceso de extradición de Alfonso Portillo hacia Estados Unidos inició en el gobierno de Álvaro Colón y culminó en la actual gestión. El presidente Otto Pérez Molina descartó que exista algún interés político del partido oficial ante el retorno del exmandatario guatemalteco, mismo que podría darse a finales del presente mes. Nosotros lo consideramos como un hecho, ya que nos estamos basando en la Convención Interamericana que está vigente en ambos países, en Estados Unidos y en Guatemala, así como también en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 26 de septiembre del año 2011 que condicionó la entrega del expresidente Portillo para que cumpliera su sentencia en Guatemala. Y algunos analistas en seguridad internacional indican que el Estado guatemalteco debe garantizar que no violenten los derechos del exmandatario guatemalteco. De hacerse efectivo el retorno a territorio nacional del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, es de vital importancia que las autoridades del actual gobierno garanticen su seguridad y los trámites legales pertinentes que deben gestionarse para evitar cualquier tipo de contratiempo. Expertos en el tema fijaron su postura al respecto, resaltando el cumplimiento de las reglas internacionales de tratados de detención. Dentro del marco legal resaltó el artículo 2 de la Ley del Régimen Penitenciario, que estipula que las normas para los privados de libertad deben ser apegadas a la Constitución Política de la República de Guatemala y convenios internacionales respetando los derechos humanos. En este caso existen las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que la finalidad es que la persona que ha sido sentenciada en el extranjero pueda cumplir la condena cerca de sus familiares. De igual forma, la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero, que tiene la misma finalidad, y esto busca a que la persona realmente cumpla esta condena cerca de los familiares con la finalidad de la reinserción, rehabilitación y reeducación. Otro de los motivos que avala el actual decreto es que la persona sentenciada tiene derecho a purgar la condena estipulada en una zona no muy lejana a la de sus familiares, con el fin de lograr una readaptación social. Para poder garantizar estos tres objetivos principales en las personas que han sido sentenciadas. En base en esos lineamientos y en esa reglamentación jurídica a nivel nacional e internacional, pues prácticamente se faculta a la persona para que pueda ser trasladada al país de origen y en este caso, como en el caso del expresidente Alfonso Portillo, pueda cumplir su condena en Guatemala.